Una comisión del Congreso de la República llegó a Pisco para comprobar el retraso en la reconstrucción de la ciudad. Incluso las obras en la pista de ingreso a Pisco se retomaron momentos antes de la visita parlamentaria. El presidente de la Comisión Fiscalizadora del Congreso, José Vega, y el congresista Renzo Reyardo, miembro de este grupo de trabajo, llegaron a Pisco para examinar la demora en la reconstrucción de la ciudad. Los parlamentarios recorrieron la obra de doble vía que sirve de entrada a la ciudad. Por eso es que lo han asignado hoy día y por eso es que hoy está comenzando. Por eso que recién están pegando la pista, todo. Allí comprobaron que, luego de varias semanas de paralización, la construcción se estaba retomando curiosamente ante la inspección congresal. El encargado de la obra empezó la tarea de asfalto de dicha vía sin conocer el expediente técnico. Estamos aquí encontrando una gran irregularidad por lo que nos acaba de decir esta persona, que es la persona encargada de la capa asfáltica, que no tiene ni idea del expediente técnico, que no tiene ni idea de cuál es el tramo que él está, del cual él está a cargo. Durante el recorrido, el congresista José Vega mostró su preocupación por lo que sucede en la provincia de Pisco, por lo que no descartó solicitar el levantamiento del secreto bancario del alcalde a fin de investigar presuntas irregularidades. Estamos obligados a actuar para llegar hasta el fondo en la materia de investigación y encontrar responsables que tengan indicios razonables de corrupción para denunciarlos y procesarlos, y esto pasa en el Ministerio Público y lo procese. Y por lo demás también, le llamamos al señor alcalde que nos entregue todos los informes técnicos y de otra manera también levantar el secreto bancario, porque acá habría indicios razonables de corrupción. El retraso se percibió en las obras de saneamiento, en donde los mismos obreros denunciaron contratiempos. La comisión acordó retornar a la provincia iqueña en 60 días a fin de establecer las conclusiones finales de la investigación respecto a la reconstrucción de la ciudad tras el terremoto del 2007.